Muy buenos días, gente. Aquí estamos con otro capítulito más de Castlevania Danos Ram. Como hice en el capítulo anterior, me cogí fuera de grabación y me puse a farmear almas, ¿vale? Como veis que me estoy curando, ¿vale? He farmeado unas cuartas almas. Jabalina infernal. Jabalina. Este ataque es mortal, ¿vale? Entre muchas más, ¿vale? Pues payaso asesino, que la necesitamos. Esta es un arma que la necesitamos. Si es ahora os... Me voy allí. Si de hecho voy allí y os enseño quién es el que, quién la suelta, ¿vale? Porque la necesitaremos. Si no recuerdo mal, la necesitaremos, ¿vale? Así que voy allí y os enseño quién es. Desde aquí iremos más rápido. Necesitaremos esa, la del esqueleto, que esa es la, bueno, prácticamente la primera que nos dan, este de aquí. Este es el esqueleto, ¿vale? El esqueleto, perdón, el payaso que tenemos que matar, ¿vale? Esta alma nos tenemos que farmear, sí o sí. Mira que viene y nos anda una hamburguesa, tío. Pues qué de puta madre. Y ahora también he ido a farmear almas específicamente para poder fabricarme armas, ¿vale? Aquí con Yoko. A ver. Hola, Soma. Lo he oído. ¿Derrotaste a Dimitril? Sí, pero fue extraño. ¿Por qué? No acabé con él, pero murió. ¿Me lo puedes contar con detalle? Pues bueno, le expliqué lo que había ocurrido durante mi combate con Dimitri. Parece interesante. Dada la situación, no creo que se suicidara. Lo que más me preocupa es esa cosa que entró en tu cuerpo. Cuando todo esto termine, deberíamos investigarlo en la iglesia. Sí. ¿En qué puedo ayudarte hoy? A ver, la Osafune. Esta alma todavía no la puedas crear, ¿vale? He creado la anterior, pero la Osafune aún no la puedo crear, porque me pide un Malachi. Todavía no encontraba ningún bicho que se llama Malachi, ¿vale? La katana sí la teníamos, que era con el mini diablo. Y me fabriqué... A ver, espérate, me voy donde Hammer, porque Hammer tiene el nombre de la katana. ¿Vale? Porque primero nos creamos la katana, luego la Kotetsu, creo que era. Oye, Soma, ¿qué pasa? Puedo entenderlo, pero no creo que la cosa es muy... No creo que la cosa es muy frecuente, ¿eh? El que... Julius, ya sabes, las veces que viene a ver a Yoko. Es su trabajo, debe estar en contacto. Sí, lo entiendo, pero la diferencia de edad no es impedimento para el amor. Te estás imaginando cosas. Yoko dijo que Julius es un compañero de trabajo. No es cierto, pero... Sí, sí, lo entiendo, no pasa nada, en fin. ¿En qué puedo ayudarte hoy? A ver, me sueltan charlas ahí. A ver, las katanas. Vale, esta es la katana. La Masamune nos fabricamos, ¿ves? Es inferior a la mía. Y después de la Masamune viene la que yo tengo, que es la Osafune, ¿vale? Esto se fabrica con almas. Lo que podéis hacer es veniros aquí a enemigos. Y aquí, como veis, la lista de lo que tiene, pues los objetos que nos suelta, el zombie 1 nos suelta un alma de rareza 2 estrellas y nos suelta una túnica de tela, ¿vale? Pues venimos aquí porque, como veis, cuando nosotros vamos a fabricar armas con Yoko, nos dice el alma que necesitamos, ¿vale? Entonces, si nosotros ya nos hemos enfrentado a ese bicho, nos aparece en la lista, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es buscarla, ¿vale? Venimos aquí y miraremos a ver si la tenemos, ¿vale? Y yo ya, como ya os digo, me he sacado, pues, no todas, pero... todas las que he podido, vamos. Que hay algunas que tienen rareza 3 y por la situación en la que se encuentran los bichos, pues es complicado farmear. Por ejemplo, este. Creo que solo lo he visto en un sitio, ¿vale? Y nada más. Bueno, y esta también está en el mismo sitio que este. Pero como veis, la rareza es 3 y complicado. De este, sobre todo la de este, la de la criatura, que es la que me da, que me está curando ahora mismo. Hostia, os lo digo, ¿eh? Me ha costado, me he tirado, Dios mío, Virgen Santa, un montón de rato, vale. Tras matar al jefecillo ese que... Bueno, matar. Simplemente le pagamos la moneda, ¿vale? Porque el cabrón también me mató a mí.
nos dio la llave, ¿vale? Para poder acceder a la zona nueva. Pero yo antes de ir a la zona nueva, no sé si era aquí o si era aquí. Vamos a ir primero por aquí, porque como no me acuerdo bien, creo que había una zona donde podíamos utilizar. No, aquí no era. Pues tiene que ser aquí donde podemos utilizar lo de la marioneta. Sabéis que lanzamos la marioneta esta tampoco la tengo, ¿vale? La de este trío, la de este bicho. Lanzamos una marionetilla y con eso mira, y ahora me la da. Antes me puse ahí a matar como un loco. Pues tampoco es aquí, ¿vale? Pues ¿dónde cojones era? Estoy perdido. De todos modos intentaré recorrerme el castillo, ¿vale? Tanto como pueda. No digo completar igual quizás el juego al 100%. Ya sabéis que para mí, creo haberlo dicho en alguna que otra ocasión, para mí el 100% sería, pues os lo explico aquí simple, ¿ver? No solo conseguirme todas las armas, sino que conseguirme todos los objetos. Todos los objetos que los bichos dropeen, ¿vale? Estos de aquí no dropea, pero este, como ejemplo, la armadura hacha, me dropea dos, ¿vale? Eso para mí sería completar el 100%, y eso es bastante tardío, ¿vale? Pues vamos a ir aquí. Dios mío, a los esqueletos les quito una cantidad de vida infernal, ¿eh? Creo que era por aquí. Sí, es por aquí. También me falta la de estos zombies. Quieto, ¿dónde vas tú? Pero ya os digo que me las intentaré farmear fuera de cámara. Para conseguir la Osafune, la que yo tengo, necesitamos el arma de este bicho. Lo que hacemos es quedarnos aquí y cuando nos vaya a atacar, lo matamos. Así hasta que nos suelte el arma. Tiene de rareza 3, ¿vale? Es complicado que nos la dé. Así que ya os aviso que no va a ser absolutamente nada fácil sacarla, ¿vale? Ahora bien, la de este tampoco la tengo. Mira, ya la tengo. Invoca una guillotina del infierno. Vale, es por aquí, creo. Exacto. A ver, baja. No la llevo puesta, así que voy a tener que equipármela. Armadura, arma. Amo marionetas. ¿No me detectas o qué, colega? Si no me detectas, adiós. Vale, aquí cambiamos de escenario. No sé si tengo que venir aquí. No sé si tengo que ir ahí arriba. Infierno subterráneo. Tres golpecillos. Quieto. Alma, rareza 2. Vale, vamos a grabar. Que ya os digo, la banda sonora de este juego le da mil vueltas a la de Larry Osorron, ¿sabéis? Larry Osorron pecaba mucho, joder, pecaba mucho de tener una banda sonora personalmente para mí mala, ¿vale? Espérate, quiero ver la rareza del alma de este. Vale, rareza solo uno tiene. O sea, esta solo ha dado un golpe, joder. Esa no es una arma que nos cueste mucho sacar. Vale, tiene el mismo sello.
que esperemos que esta vez me salga bien. Hostia, si no puedo hundirme, tío. Espérate. A ver, mono esquelelo, Lilith, no. Va el fantasma, mejora lanzamientos, absorbe, aumenta resistencia por daño. Siéntate en una silla. No, pues entonces aquí, a ver, dispara un rayo láser devastador. Voy a probar con esta, a ver. Hay que fijarse las... No la puedo usar. Vale. No la puedo usar, así que... Diablo trompo. Ataca con una lanza que gira. Se separa del cuerpo. No. Hace crecer una cola. Quizás esta. Sí. Menos con esta algo haremos, ¿sabéis? Entre lo que pego yo y lo que pega ella. A ver, ¿hacia dónde vas a ir, tío? Tengo pociones, así que no me preocupo mucho. Sí, aquí me pongo, me puedo poner de pie, pero... A ver... Ta, 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 ta. Ahora, bien, bien, bien ahí, bien ahí. Consigue la habilidad de moverte bajo el agua. Vale, ya nos podemos quitar la manticore. Dispara un rayo láser. Dispara flechas, no. Ataco con una lanza que gira. Se separa de su cuerpo. Lleva una capa de fuego furioso, no. Lanza nada más veloz. Hace crecer una cola. Por si acaso, este. Por si necesito... Bueno, no, espérate, que yo total ya tengo... Ya tengo la... A ver, lo diré. Vale, el arma está que me voy curando. Pues son todos bichos de una zona nueva. Hombre, debería llevar el ojo avisor, ¿no? Pero... Es lo que hay. Que me encantan las katanas, tío. En serio. Ese golpe doble me parece... Pff, pero mortal, ¿eh? Lanza la cabeza de pez... Lanza la cabeza de este ser, vale. Lanza la cabeza de pez, si puede este ser. A mí todo bienvenido sea, ¿sabes? Esto es agujas, no. Esto tiene rareza 2, ¿sabéis? Tan, 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 tan. Avanza, eso es, si no, no te puedo pegar. Lo único malo de las katanas es que dejan de lag, ¿vale? O sea, no me puedo mover, ¿no veis? Para poder mover tendría que hacer esto. Pero claro, en el aire no te puedes deslizar, así que... Pero es que en el aire tampoco tiene de lag. Es lo bueno. No sé, yo es que personalmente... Quieto, ¿eh? Las katanas me mola mogollón en este juego. De hecho, es... un arma que, sinceramente, yo...
Solamente en este juego lo he visto así, ¿vale? Porque en el Symphony of the Night es cierto que tiene katanas, tiene de todo, ¿vale? Pero tiene por tener hasta tiene tonfa, ¿sabes? Pero este estilo de katana me mola mogollón, en serio. Qué sitio más largo. Yo no sé si debería de estar aquí. O quizás debería de haber venido por, antes por aquí. De que haber ido a por Gotch. El idiota este que me ha matado antes. No, es por abajo. El jefazo ese. Igual todavía no estaba preparado para ese. Y por eso me ha pegado la paliza que me ha pegado. O sea, que normal. O sea, que me quitaba la hostia. O sea, cuando me petrificó yo aluciné. Me bajó la vida que no era normal, ¿sabéis? ¿Cómo se supone que rompo esto, coño? Claro, tienes que tener un arma que pega hacia arriba, ¿no? Pero yo quizás me voy a poner el ojo espía, esperaos. ¿Qué era eso? Es que me encanta el chichu. Pensé que me iba a sacar encima y no, se ha quedado ahí, cabrón. ¿Qué me da a mí que aquí arriba hay otro de estas? A ver, aparece. Pues no. Raro. Muy raro. Hombre, mi amiga de hielo. Bien, nunca viene mal subir de nivel. Nunca. Yo no tengo martillos, ¿no? No, no tengo martillos. Arma arrojadiza con hoja afilada y circular. Hostia, esto, yo esto no. ¿Ah? Aquí que no se me olvide venir cuando tenga martillo. Cabrona. Uy. Ahora no veo que parpadee nada por ningún lado para romper. No sé si estoy yendo bien. Es que puedo meter unas hostias tan rápido que en serio que no es normal. Mira, papá. Que fijaos, es que no hay comparación, coño. Que este arma, las katanas en el suelo son lo mejor que hay. Tú siempre estás en todos los juegos, maldito. Uy. También necesito el arma de este bicho. Cabrones, van para adelante. Que conseguirla no será nada fácil. Pero vamos, que después de grabarlo, no digo seguido después, ¿vale? Pero ya me va a tocar a mí currar, ¿sabéis? 1-3. Según testigos, la bestia estaba buscando comida. Vale. Estos tienen de rareza 1, pero no me la ha dado todavía. El arma rareza 1.
esto conecta con el de aquí arriba, ¿no? Enano, cabrón. Vamos a recorrerlo también, ya que estamos. Espadín. Espada ligera, fácil de manejar. Bastante débil para lo que yo quiero ahora mismo. O sea, para lo que yo quiero, no, para lo que realmente necesito, ¿no? Aquí se une, ¿no? No ataques. Vale, aquí también puedo ir. Mira, aquí está el que tira la piedra. Mira, si es que se le oía ya. Este tiene rareza 2, ¿sabéis? La cabeza no cuenta, vale. ¿Qué tengo yo de 991? La experiencia, el tiempo no, el porcentaje. Ah, el oro. Esto es con oro. Al menos las tres últimas cifras que tengo marca eso. Vale, ya está. También tenemos un buen sitio para farmear la alma de ese bicho, que es aquí. Y nada, regresemos a la zona que tengo que ir. Ahí. Y a ver si veo el manticore ese. Esta tiene de rareza 2. Aquí va a tocar farmear un montón de almas, ¿eh? Joder, ¿le ha llegado a disparar el cabrón? Ah, claro, es que a él no le he matado, he matado a los otros. Y estos tienen de rareza 3, o sea, yo me voy a volver aquí en majareta para sacar esa, ¿sabéis? Como me pasó con el Frankenstein ese. Vale, pues para abajo toca. Y ahora nada, Kimi. Vale, nada, por ahí. Continuemos, pues. Aquí ya está, aquí me la da. Lanza un chorro de agua. ¿Para qué está esto, tío? Vale, voy a ir por la derecha antes de bajar. Vale, teletransporte. Mira, zona de puta madre para farmear esta alma, fijaos. Así todo el rato. Claro, pero teniendo suerte, ¿vale? Y si no suerte, insistencia. A ver tú, sal. A ver, he cogido una seta ahí, no sé para qué.
El cabrón ha dejado justo en el último momento una llama de fuego para que yo me golpee. Coño, tampoco quería caer tanto, ¿sabéis? Oye, es larga esta zona, ¿eh? Bueno, si encontramos puntitos de guardado, pues... Hostia, pues ni tan mal, ¿eh? Vamos para arriba. Que odio las cabezas de medusa, tío. Mira, no sé qué ha pasado ahí, pero justo entraba ahí. ¡Bam! Perdón, Eversing. ¡Ojudo! Me baja 2 de ataque, sí, pero fijaos la cantidad de defensa que me sube. Armadura templada en una cascada durante muchos milenios. Pa' mí, tío, pa' mí. O sea, esto ha sido entrada oculta, ¿no? Así por la fly. Vale, por ahí no puedo ir. Parece que las cabezas de medusa cuentan todas como una. No hagas eso, joder. Me tengo que quitar esto, pero ya, a ver. No, armadura hacha no. Armadura marioneta, no. Perfecto. No, ¿dónde estaba el otro? Invoca a un arquero para disparar, no. Mandrágora, une. Recula, invoca rayos. No está mal, pero tampoco lo quiero. Recula. A ver, invócame, ¿no? Cabeza pez. Jabalí infernal. A menos si me veo apurado. Soltaré unos puñetazos que flipas, ¿sabes? ¿No? Joder, es que ya os digo que son asquerosillas, ¿eh? ¿Cómo cojones subo ahí? ¿Tengo que ir por atrás otra vez? Cabrones. Ah, qué malditas, tío. Sí, antes lo mataba de un golpe, ahora le tengo que dar 2. Me hago más débil, pero también me hago mucho más resistente. Vale, con estas 4, ¿vale? Adiós. Pero yo no puedo subir todavía para arriba. Entonces... Entonces el camino que me queda es por abajo. Abajo a la derecha. Joder con el llamitas de los huevos, ¿sabéis? Nada.
Me ha dejado llamas por todos los lados, el mamón. Mira que estoy aquí, voy a curarme. Sí, sí, no quiero grabar. Quiero investigar esa zona de abajo. Esta. No puedo entrar por ahí. Esto es para cambiar de zona. Vale. Zona de recorrida, ya sabemos que no vale para nada. Bueno, no vale por el momento. Aún no puedo ir ahí. Necesito algo que quite lo de detener el tiempo para que la bomba siga su camino. Y nada, vamos a llevarlo, vamos a llevar a Soma hacia la entrada de esa parte y lo vamos a dejar por aquí. Es aquí justo. Ahí. Ya tenemos otra arma más, que es la de caminar bajo el agua. Listo. Y lo vamos a dejar aquí. Porque nuestra siguiente zona está aquí al lado, que es de donde hemos conseguido la llave de este bicho, para poder hacer el otro lado. Y nada, pues lo digo, antes de ir a esa zona, lo que me haré es coger, me bajaré a la zona del agua, casi 100%, ¿vale? Y me farmearé tantas armas como puedo. Si no me equivoco, no he visto ninguna manticore. No sé, espera, lo voy a repasar bien. Manticore para mejorar mi espada, ¿vale? Bueno, manticore sí que está, pero no es manticore, joder, era otro, empezaba con M. Mandrágora, no sé. A ver, seguramente si lo veo lo reconocería. No he visto a nadie que tenga eso. Arbaria, tritón, cabeza, mímico, no. No. Hombre lobo, malfas no lo hemos visto todavía. Así que nada, chicos, espero que os esté gustando. Si es así, comentad, suscribiros, compartid y nos vemos en un próximo capítulo, ¿vale? Chao.